Doctor Juan Carlos Giraldo Valencia. Sí, señor. 5 minutos, doctor Juan Carlos. Gracias, señor secretario. Un saludo a todos los honorables congresistas. Muchas gracias porque ustedes siempre nos han permitido a nosotros dirigirnos a ustedes y plantearles el punto de vista desde el sector hospitalario público y privado. Tengo varios grupos de ideas. El primero, creemos nosotros que debemos siempre que vamos a hablar del sistema de salud utilizar una técnica muy sencilla que es la doble aceptación. Debemos aceptar que hay grandes avances con el sistema de salud, pero que también hay grandes problemas. Tenemos una cobertura universal, pero es una cobertura pixelada, no es igual para todos los ciudadanos. Tenemos muchos recursos en el sistema de salud, pero no llegan a todas partes, ni en la cantidad ni en la celeridad que se requiere. Tenemos resultados en salud notables, pero en los agregados nacionales. En los subnacionales, por género, por regiones, por ingreso, no es el mismo resultado positivo. Y hay opiniones del sistema que son muy favorables, pero otras, especialmente de los pacientes y de la tutela y de las PQR, que nos muestran que aquí hay muchas cosas que resolver. Entonces, ese es el primer punto. De aquí para adelante, encontremos lo positivo, lo negativo, busquemos puntos de encuentro y así podremos avanzar. Lo segundo, la reforma. La reforma es un estadio natural de cualquier sistema de salud. Los sistemas se crean, se expanden, llegan a su máxima capacidad, entran en crisis y se deben reformar. Así estamos nosotros en este punto en Colombia. Por lo tanto, nosotros sí creemos que se necesita una reforma. Esa es una reforma que debería corregir las desigualdades que he mencionado, los problemas crónicos, las dificultades en el flujo de recursos, reforzar los avances y recoger los aprendizajes de la pandemia. Algunos aprendizajes de la pandemia, primero, que pasan al tablero todos los agentes. Pasamos nosotros los hospitales, el talento humano en salud, y sé que lo hemos hecho positivamente, pero ¿será que los otros agentes sí lo han hecho de la misma manera? Creo que el espacio de reforma debería ser esa evaluación de la pandemia. Lo segundo, se debe replantear la financiación. Se ha destruido empleo. ¿Cómo vamos a seguir dependiendo de las cotizaciones o los impuestos a las nóminas? Hay que hacer una mezcla diferente con los impuestos generales. Lo tercero, hemos aprendido, de sobra lo veníamos diciendo, que la atención primaria en salud es la base de cualquier sistema de salud sano. Aquí se ha mostrado cómo la atención primaria en salud es fundamental y se debe hacer que la baja complejidad tenga altísima resolutividad, y esa baja complejidad es el hospital público, es el municipio, son los generalistas. En eso se tiene que hacer énfasis aprendiendo de la pandemia, pero eso se debe aprender es con presupuesto, no solamente con buenas intenciones. Se debe aprender de la pandemia que necesitamos para garantizar la soberanía sanitaria una reserva estratégica nacional. Y también se aprende de la pandemia, y esto debe ir a la reforma, que se deben formalizar las nuevas maneras de actuar en el sistema de salud, la telemedicina, lo ambulatorio, lo domiciliario, se tiene que normalizar e integrar con las formas tradicionales de prestación y asistencia en el servicio. Un tercer grupo de ideas, el proyecto de ley 10. Esto no es una reforma, es un ajuste, y no lo digo yo, lo dice el artículo 1, que es el objeto de este proyecto de ley, un ajuste al sistema de salud. La decisión si avanza o si se detiene es una decisión que está en cabeza de ustedes por ser los competentes y del gobierno nacional que ha avalado el proyecto de ley. Pero si la decisión es continuar, les hacemos las siguientes observaciones. Primera, el empleo, los artículos de empleo, de formación del talento humano, del capítulo laboral. Todo eso tiene que tener, es tan importante que merece una reforma aparte, debería ser especializado un proyecto de ley para este tema, porque hay que integrar la voluntad y el trabajo de Hacienda, Salud, Trabajo, Educación, trabajadores, empleadores y todo el sistema de salud. Esa es una conversación que se tiene que dar y es de fondo para avanzar en el sistema. Entonces, le sugerimos que eso requiere una ley autónoma. Segundo, hay otros temas que no necesitarían ley que se podrían reglamentar. Interoperabilidad, transaccionalidad, modelo de atención y algunas cosas territoriales se deberían hacer con la facultad reglamentaria del gobierno. Lo tercero, unos temas fundamentales del proyecto de ley que deberían ser continuar en el debate, mejorarse o inclusive, si no se puede avanzar, ser plantilla para otro proyecto de ley profundo de reforma. El giro directo universal, por supuesto que se necesita. Ese es el puente a una nueva, mejor y limpia administración de los recursos en el sistema de salud. Es un incentivo diferente y es un cambio, es un revulsivo al actual modelo, sin destruir el aseguramiento, elevándolo y cambiando las funciones de algunos de los actores. El subsidio de oferta,
Claro que se tiene que reforzar el subsidio de oferta porque es la garantía de sostenibilidad de los hospitales, especialmente de la baja complejidad, que son los prestadores de servicios que le dan la cara y ejercen la soberanía sanitaria en cada una de las regiones del país. El porcentaje de administración creemos que se debe mantener, es una deuda que se tenía con reglamentaria de otros proyectos de ley. Las matrices respondiendo por las filiales, por supuesto que se tiene que garantizar esto para que se vea que hay responsabilidad de todos los agentes que trabajan en salud y que nadie es inalcanzable. El subsidio de maternidad para las mujeres pobres, claro que sí, es un asunto neto de equidad. Y el seguro para las acreencias de las EPS, por supuesto, porque es una garantía nueva contra todo lo que hemos visto de carteras, losas y dificultades en el flujo de recursos. Pero hay faltantes importantes en este proyecto de ley. Un cambio en el rol de los agentes, unas mejores formas de gobernanza y sobre todo una mejor forma y unas nuevas fuentes de financiación. Que si se debe hacer reforma, que si hay posibilidades de hacer reforma sin destruir el aseguramiento, aunque aquí algunos hablan como si el aseguramiento hubiera funcionado perfecto y tienen temor de perder lo que no se ha conseguido. Nosotros creemos que el aseguramiento, y es un concepto fundamental, se debe mantener, pero es que el aseguramiento es la sumatoria de la cotización, del impuesto general, de la UPC, del plan de beneficios en salud, de las redes, del trabajo de la EPS, del trabajo de los hospitales y clínicas, de la participación ciudadana, de la inspección, vigilancia y control y de la gobernanza. Todo eso sumado es el aseguramiento. Entonces, el cambio en la función de algún actor no significa destruir el aseguramiento. Nosotros les dejamos las claves y la he repetido aquí varias veces de cómo debería ser la reforma al sistema de salud. Un esquema mínimo. Primero, la atención primaria en salud es la base de cualquier sistema de salud sano y es la base para la antisegmentación. En eso hay que hacer una revolución. Hay que agregarle billones a la financiación para que tengamos de verdad resolutividad en esos niveles que necesitamos mayor resultado. Lo segundo, Juan Carlos, agotó siete minutos, doctor Juan Carlos. Déjame 30 segundos y termino. Las redes, la administración regulada es un nuevo rol para las EPS, la caja única ladra es fortalecido. Los roles especializados, ser integración vertical, un nuevo Consejo de Seguridad Social que permita participación de todos los actores, un plan de beneficios plus que el PBS y el no PBS, y la personalidad automática. Eso es lo que nosotros creemos que debe ser el camino. Muchas gracias.